TVU Noticias Tarde. Hola, ¿cómo están, damas y caballeros? Sean bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Tarde, jornada marcada con posiblemente lo más relevante de la jornada a nivel nacional. Ya fue anunciada esta detención al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto tras darse a conocer hace no mucho tiempo atrás este caso de presunta violación que involucraría no solamente al subsecretario, sino que también a otro, que en este caso las personas que estarían acusando serían parte del círculo con el cual el ex subsecretario le tocó trabajar. Vamos a estar hablando de eso, también adelantando un poco qué se sabe en estos momentos respecto al trabajo que hay en Isla Mocha en materia de medicina junto a personal de la Universidad de Concepción. Vamos a estar hablando de eso y mucho más. Nos gustaría pasar a nuestra encuesta del día de hoy, que usted puede revisar en @TVUNoticias. En este caso, el Congreso aprobó una nueva prórroga para el resultado de la frontera norte a cargo de las Fuerzas Armadas. El 2024, las denuncias y autodenuncias por ingreso por paso no habilitado han caído un 42% respecto al periodo de enero y septiembre del año anterior. ¿Cómo evalúa esta cifra? Una encuesta que sacamos hace tan solo unas breves horas en realidad. Así que usted puede obviamente responder. Bueno, no es sorpresa de la situación, la crisis de migración que estamos experimentando a nivel país. Igual no está de más destacar que han habido varias opiniones por parte de las distintas vertientes políticas en esa materia. Usted ya lo sabe, puede opinar usando @TVUNoticias para poder obviamente estar pendiente a cualquier tipo de acontecer vinculado a la actualidad nacional y también regional. Vamos a una de nuestras primeras noticias de la jornada, en este caso el trabajo para poder saber qué tanto tiene de abanico de capacidades la inteligencia artificial. En este caso se iniciaron mesas sectoriales para poder abarcar este conocimiento y saber cómo se puede estar vinculando, todo desde el doctorado de inteligencia artificial del CRUCH. Parte de los caminos para enfrentar los desafíos del presente y del futuro son el diálogo y el trabajo mancomunado. Un ejemplo de esto ocurrió en la Universidad de Concepción. La academia y el mundo público y privado se reunieron en torno a una temática que es y será parte de todos los espacios: la inteligencia artificial. La verdad que este tipo de actividades de mesas sectoriales que estamos organizando desde el programa de Capital Humano Avanzado en Inteligencia Artificial, lo que busca básicamente es conectar a la comunidad con la academia para poder desarrollar la inteligencia artificial con un impacto en la comunidad. Este programa, que es financiado por el gobierno regional, busca generalmente que los impactos, los desarrollos, la tecnología, el conocimiento que se genere, no solamente quede en papers y en publicaciones, que es lo deseado desde un punto de vista de un doctorado, pero también que se trascienda a la comunidad y tenga un impacto regional. En este encuentro comenzó el proceso de diversas mesas sectoriales y fue la salud y el bienestar la primera arista para trabajar en torno al doctorado en inteligencia artificial que se realiza en forma conjunta por las universidades del CRUCH Bio Ñuble. Esta es una oportunidad inigualable para nosotros de poder interactuar con el medio local, con los servicios públicos, con la industria, intentando abordar problemáticas reales de ello. Y esta instancia del doctorado en inteligencia artificial que hemos levantado en consorcio en las cuatro universidades de aquí en la región, busca justamente eso, ir solucionando problemáticas que ellos nos traigan, ir abordando estas preguntas grandes que tenemos en el nivel de la comunidad, de la sociedad y de la industria, y tratar de abordarlas desde la academia para poder encontrar soluciones a esas dificultades. El objetivo es que no sea solamente estudios de investigación, de desarrollo universitario, desarrollo académico, desarrollo científico, sino que el estudio vaya a aplicar acciones directas a mejorar la gestión de los establecimientos de salud, a mejorar las redes de los servicios de salud, pero a su vez que vaya efectivamente a mejorar la calidad de vida de las personas que viven en la región y, por qué no, a nivel mundial, con ayuda de tecnologías avanzadas de inteligencia artificial. La
exposiciones acerca de temas como el cáncer de próstata, análisis de datos y con un cierre colaborativo en mesas de trabajo para buscar respuestas a los desafíos que hoy enfrenta la región del Biobío. En temas de salud pública existe una alta necesidad de una gestión de datos inteligente, de innovar en los sistemas integrados de datos, de lograr obtener fuentes fidedignas de información primaria y de poder manejarlas estadísticamente de una manera óptima. Y para eso se requiere, por supuesto, un trabajo de la academia bien focalizado en esta materia. Bueno, una de las estrategias en salud es la innovación. Nuestro hospital ha definido como un eje estratégico importante y como la empresa más grande de la región en sus procesos industriales, clínicos, asistenciales, logísticos, estamos muy interesados en vincularnos con este programa de doctorado porque hay muchas áreas donde se puede innovar y donde podemos ser pioneros en el país. Un doctorado único en Latinoamérica que busca instalar profesionales en puestos claves para el desarrollo de nuestro país. La ciencia, tecnología e innovación nace desde proyectos como este. Vamos a nuestra entrevista del día de hoy, que tiene relación con el trabajo de medicina, particularmente en la isla Mocha, puntos obviamente fuera del continente que requieren de este servicio de primera categoría, y es por esto que nos acompaña de forma remota el doctor Henry Castro Arias, director de vinculación con el medio de la Facultad de Medicina UDEC. Ya lo estamos viendo, doctor, muy buenas tardes, ¿cómo está la situación en la isla? Algunos, vamos a ver, hay unos problemas de audio en estos momentos, doctor, para poder resolverlos de manera inmediata. De todas maneras, mientras tanto, repasar un poco cuál es la situación que se experimenta en la isla Mocha. Sabemos que son puntos que están teniendo, obviamente, es difícil acceder a estos servicios de salud. Me parece que ahora está solucionado el problema. Ahora sí, doctor, ¿me escucha bien? Sí, te escucho súper bien. Perfecto, perfecto. Sí, la pregunta, claro, primero, ¿cómo está la situación en la isla? Acá por lo menos mucha nubosidad, ¿cómo está viviéndose ya? Mira, acá está un poquito nublado, está bonito el día, está fresco. Voy a moverme un poco porque va a pasar un auto. Estamos aquí en la posta de la isla Mocha. Nos ha tocado un buen clima, buen tiempo, lo cual igual es importante porque es un factor bastante fundamental para poder acceder, para poder llegar a la isla, que es realmente una de las cosas que más cuesta. Uh-huh. Pero se ha dado un buen clima y además nos han recibido súper bien la comunidad mochana. Doctor, bueno, yo pienso que los trabajos de telemedicina sin duda son importantes, que también se han visto en la misma Universidad de Concepción, pero también el mismo trabajo en el terreno, vivirlos de cerca, saber cuáles son las condiciones que en este caso están en la posta, no olvidar que Isla Mocha depende de manera directa del municipio de Lebu, ahí mientras vemos algunas personas que se van a atender. Este año ha sido sin duda de avances para el trabajo de la Facultad de Medicina, así es que si pudiésemos ahondar en eso, por favor, para poder dar una bajada a lo que es el trabajo en particular. Sí, por supuesto. Mira, nosotros creemos como Facultad de Medicina que es muy importante participar en la salud de las personas en toda nuestra región. Y la isla de Mocha es parte de nuestra región y es una parte que está bastante aislada y tiene bastante difícil acceso a servicios de salud. Tal como tú decías, la telemedicina es un gran avance, nos sirve un montón, le sirve a las personas, se pueden resolver cosas, pero hay otras que también es necesario tener la presencialidad. Y eso precisamente es una de las causas por las que nosotros estamos acá, porque hay una lista de espera importante, hay una serie de cosas que en realidad, si bien podemos resolver a través de telemedicina, otras veces es mucho mejor presencial. Y las necesidades que existen aquí en la isla son importantes y han tenido como una espera bastante larga para poder resolverla. Como para conocer la logística, ¿cómo es la rutina del personal del UDEC que se traslada a Isla Mocha? ¿Los viajes por lo general son en la avioneta que está disponible o son todos vía mar? Explíquenos, por favor, para hacernos una idea. No, mira, esto estuvo un poco más difícil porque resulta que somos un grupo grande. Somos 25 personas, que entre profesionales y estudiantes de pre y de posgrado, que vinimos acá. Y el problema es que, claro, como somos un grupo grande, la avioneta es pequeña y los cupos para las personas que son del continente son más restringidos.
Por lo tanto, tuvimos que buscar alguna alternativa que pudiese traer al grupo completo, y en ese sentido fue de parte de la Armada la disponibilidad que nos ayudó con el transporte en un buque de la Armada. Ya, ellos nos facilitaron. Esto no siempre es así, claro, depende del equipo que vaya en este caso a trasladarse. Bueno, como era grande, esta vez tocó la Armada ayudar en ese caso. Exactamente, es un grupo grande, también teníamos que traer equipos y cosas así que no caben en la avioneta, entonces fue difícil llegar. Depende bastante de la meteorología. De hecho, nosotros teníamos programado venir antes y por problemas del tiempo no pudimos acceder, pero esta semana sí se dieron las condiciones. Estuvo un poco movido el viaje, lo sufrimos los que no estamos acostumbrados al mar, pero lo logramos y pudimos llegar acá a la Isla Mota. Hablar entonces, doctor, sabemos, bueno, hablábamos de este trabajo presencial, la telemedicina, pero ya con el año 2024 ya es más o menos su recta final. Es importante también repasar todos los logros que ha tenido la Facultad de Medicina en ojalá tratar de dar un servicio lo más adecuado posible a la gente que está fuera del continente. O sea, claro, Isla Mocha es un ejemplo, pero también la Isla Santa María no se nos puede olvidar. ¿Cuál destacaría usted que son de esos trabajos? O sea, ya mencionamos un par, el trabajo en terreno, telemedicina, sí. Pero ¿cuáles más entrarían ahí en ese escenario? Mira, a ver, primero que nada quería, o sea, para darle un poquito el contexto, como ustedes saben, nosotros de la Facultad de Medicina estamos celebrando nuestros 100 años de vida. Así es. Entonces, dentro de este marco de centenario, nos propusimos precisamente ser presente, estar presente en todas las comunas del Biobío. Entonces, durante todo este año hemos estado realizando diferentes tipos de actividades, no solamente operativos, sino que también capacitaciones, charlas, conferencias, conversatorios y todas estas actividades de vinculación que la verdad es que nos han servido para salir de nuestra facultad y poder conversar con la gente, comunicarnos, que es donde debiese estar la Facultad de Medicina. Entonces, si bien hay actividades como estos operativos, tenemos telemedicina, también es importante tener el feedback, tener la retroalimentación, saber qué es lo que las personas, las comunidades necesitan de nosotros y necesitan de la salud en general, que en el foco es nuestro, o sea, en el fondo es nuestro foco como facultad. Y en ese mismo sentido, consultar las metas y objetivos que tenían como, en este caso, desde del lado de vinculación con el medio que usted representa, ¿se han logrado todas esas metas o queda algo que va a estar un poco pendiente para las próximas visitas? ¿Se lo consulto ahora mismo? Sí, bueno, mira, antes se me había olvidado decirte, el Isla Santa María también vamos en un par de semanas más, que vamos a estar por allá para la gente de la Isla Santa María. Perfecto. Bueno, respecto a lo que tú me preguntas, es muy difícil que todo esto se logre en un año, ¿ya? O sea, la Facultad de Medicina, si bien tiene 100 años, ha logrado muchas cosas. Este enfoque que queremos tener de participación presencial en las comunas y en la región es quizás esta actividad de estar en cada una de las comunas un puntapié, porque nuestra intención es que esto se mantenga durante los próximos años. Y precisamente después de este año tenemos que hacer un resumen, tenemos que evaluar, analizar y precisamente hacer como este plan de trabajo para el futuro. Entonces, vamos a sacar muchas cuentas. Hemos aprendido, pero una montonera. Y yo creo que esto va a ir en beneficio tanto de la población, de la comunidad, como de nosotros. Nosotros también estamos, como te digo, aprendiendo, creciendo. Y eso también tiene que reflejarse en las actividades académicas, en las actividades de investigación científica, de innovación, etcétera, etcétera. Y finalmente, doctor, no olvidar, estamos en vivo y en directo tomando contacto desde la Isla Mocha y saber ya cómo se planifica el año 2024, cuáles son las áreas más a profundizar en este mismo sentido. O sea, voy a sonar como disco rayado un poco con la pregunta, pero ¿la telemedicina siempre se ha explorado en ese mismo ámbito desde la misma Facultad de Medicina? ¿Algo más que valga la pena profundizar ahí? ¿Cómo se ve ya la entrada del año 2025, sabiendas que el trabajo en terreno y sobre todo en esta etapa de centenario son parte del contexto también?
Sí, mira, en el ámbito de telemedicina tenemos un centro regional, tú sabes que es muy avanzado, es un orgullo para nuestra facultad, y el grupo de telemedicina tiene varios objetivos a desarrollar, que van a obviamente continuar en el año 2025 y ahí se van a profundizar y mejorar. Ahora, de los otros aspectos, nosotros, por ejemplo, como vinculación con el medio, nos interesa mucho mantener nuestra relación, sobre todo con los territorios insulares y con algunas otras comunidades que están un poco más aisladas. Por ejemplo, también en Alto Biobío, también queremos profundizar nuestras actividades en aspectos de interculturalidad. Y definitivamente quedarnos también en las comunas. Entonces vamos a ir viendo de manera progresiva cómo tenemos estas actividades en cada una de las comunas de la región del Biobío. Perfecto, doctor. Muchas gracias por este contacto. Sabemos que tiene trabajo que hacer. Nosotros estamos despidiendo este despacho. Muchas gracias por darnos este tiempo para conversar con usted y ojalá las cosas, el clima, ojalá también mejore allá en la isla. No, muchas gracias por recibirnos y ojalá que esto también sirva para difundir y que la gente de acá, mira, la gente de la población de la Isla Mocha necesita tener cierta atención y necesita recursos. Entonces, que esto sirva precisamente para poner un ojo y poder participar y ayudar a la comunidad mochana. Exactamente. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros nuevamente. Gracias. Nos vemos. Vamos a otras noticias, a hablar del trabajo de los medios de comunicación, cómo se comunica, qué palabras son indicadas y saber qué información se vuelve importante o cuál omitir para evitar, obviamente, herir sensibilidades. Se torna cada vez más crucial, sobre todo en los cambios que estamos experimentando en nuestra sociedad. Vamos a ver esta nota que habla de un seminario que se realizó acá en la UDEC que trata de expandir en esta idea. El rol de los comunicadores, algo muy importante en la sociedad y más aún hoy, se torna esencial en una era marcada por el uso de datos, por nubes y plataformas, trabajo que está sometido a cambios constantes. Lo mismo ocurre con la forma de hacer periodismo y cómo abordar una noticia. Las palabras e imágenes que se presentan también cumplen un rol fundamental. Por ejemplo, una propaganda sexista, donde se ve al hombre ganador y a la mujer perdedora. Por ejemplo, eso sería violencia simbólica. Y poniéndonos a nosotros, a las mujeres, y también a otros grupos, no solamente a nosotras, en un espacio de menor poder, subordinadas, y eso se sigue reproduciendo. Por eso es tan importante explicitarla. Palabras de especialistas en el área y que toman importancia en el seminario de comunicación con perspectiva de género realizado en la Facultad de Humanidades y Arte del UDEC. Que yo hablara sobre violencia simbólica de género, que explicara qué se trata, en qué incide en nuestra vida, por qué es tan relevante conocerla, en qué ámbitos se ve, se observa, y cómo eso es un marco para entender cómo la violencia simbólica después nos afecta en muchos aspectos. Cada día cobra más relevancia, hoy día es súper actual cómo se tratan los temas de género, femicidios y otros casos de alta connotación pública, y es relevante que tanto los estudiantes como los comunicadores sociales sepan cómo abordar esos temas desde la prensa sin revictimizar a las personas o sin traspasar límites éticos. Que la comunicación efectiva sea parte de nuestra cultura, sin discriminación, revictimización o atentar sensibilidades, mecanismos que permiten desarrollar mejores comunidades. Cómo no perpetuar ciertos tipos de violencia que incluso vienen definidos en nuestra ley integral contra la violencia hacia la mujer. Esto es materia legal donde se está definiendo la violencia simbólica. Porque nosotros tenemos un convenio, ¿no es cierto?, con la universidad, en donde además de trabajar temáticas de derivación directamente en caso de tener alguna víctima de distintas manifestaciones de violencia para atención de los dispositivos de Cernamec, también hemos avanzado en capacitación. Cambios de acuerdo a las sociedades. Las comunicaciones son herramientas para estar informado. Las palabras e imágenes adecuadas son necesarias para buscar los cambios que se necesitan, siempre con perspectiva de género. La de HID es un ejemplo. Muchas gracias.
Vamos a hablar de materia de incendios forestales. Como ya lo saben, hay un plan de acción a nivel regional que se está tratando de aplicar a lo largo de, valga la redundancia, la región, pero también se trata de abarcar desde el mundo académico. Acciones preventivas, robustas y tecnología avanzada. La UDEC ha duplicado sus medidas preventivas para la temporada 2024-2025, incrementado las rondas aéreas y terrestres, reduciendo material combustible y reforzando la brigada forestal. Además, ha implementado tecnologías avanzadas como cámaras con inteligencia artificial y drones, lo que permite la detección temprana y una respuesta más eficaz a posibles incendios, protegiendo tanto a la comunidad universitaria como las áreas naturales adyacentes. Claro, no olvidar que por lo menos acá en el perímetro de la Universidad de Concepción estamos aledaños a lo que es el mismo Parque Nonguén, también el mismo Cerro Caracol. El punto que estoy tratando de llegar, hay mucha infraestructura verde que converge con la misma casa de estudios, entonces no sería tan descabellado, obviamente uno espera que no ocurra, que pudiese propagarse algún tipo de siniestro. Por eso se están tomando las medidas respectivas. Pasemos a escuchar algunas reacciones que tratan de dilucidar un poco más el tema. Dar a conocer a la comunidad lo que tenemos en Campo Naturaleza, cuál es el valor que existe ya, qué es lo que queremos proteger, qué queremos cuidar. Algo muy importante reconocer que Campo Naturaleza hoy día representa un vínculo social también, un vínculo con la comunidad, como también tiene varios valores intrínsecos propios de la propia biodiversidad, que ha persistido por siglos de transformación. Lo que queremos hoy día es transmitir que debemos proteger un área de alto valor para las personas, como también de patrimonio para la biodiversidad de Chile. Por lo tanto, los esfuerzos se han redoblado. Las medidas principalmente están orientadas a usar tecnología y usar medidas de prevención y de mitigación dentro de los incendios forestales. Todo esto dentro del marco de nuestro plan estratégico institucional. Nosotros tenemos un plan que está orientado a la sustentabilidad en nuestras operaciones, y en ese marco uno de nuestros desafíos es contribuir a lo de ese 11. Principalmente necesitamos comunidades sustentables, y en ese foco tienen que ser comunidades seguras, resilientes y capaces de poder gestionar sus riesgos. Tenemos la convicción y la necesidad también de seguir aglutinando más instituciones, en este caso la Universidad de Concepción. Nosotros ya lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, necesitamos que los municipios se hagan cargo, tomen acciones, pero también la universidad es un actor fundamental. Tiene un patrimonio importante, patrimonio que también está asociado a plantaciones, en donde existe mucha afluencia de personas. Por lo tanto, necesitamos generar instancias de prevención, sumarnos a instituciones y que éstas también sean responsables de su patrimonio. Ahí están las palabras un poco del personal especializado, en este caso, bueno, desde Campo Naturaleza, que igual es importante, un pulmón verde que va a ser crucial, no solamente por lo que se está viviendo ahora. El punto es que hay mucha infraestructura verde que compone la totalidad de la misma Universidad de Concepción, entonces no sería tan descabellado que en un escenario bastante dantesco, ese fuego podría propagarse y llegar a algunos perímetros aledaños de la misma universidad. Por eso se están tomando las medidas necesarias para poder evitar cualquier tipo de catástrofe, y acá estamos viendo esos avances que se dieron a conocer en esta reunión realizada en la misma casa de estudios. Vamos a hablar del virus Santa. La temporada de verano es sinónimo a ir de vacaciones a distintos campos, acampar, valga la redundancia, pero también la presencia del antivirus siempre va a ser una preocupación, y para saber cómo podemos evitarlo a toda costa, saber qué medidas tomar, estuvimos presentes con el Seremi de Salud. Pasemos a escuchar la información que entregó en la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Este es un tema para nosotros muy relevante porque tiene un impacto directo, sobre todo por el área geográfica. Si bien el hantavirus, que es el tema que nos convoca hoy día, es algo que está descrito en nuestro país desde Atacama más o menos hasta Coyhaique, indudablemente que hay algunas zonas que tienen mayor presencia y por ende mayor riesgo de infección en humanos. Y esas zonas tienen que ver precisamente con la región del Biobío, también Ñuble, también Araucanía y la región de ríos y los lagos. Entonces, esa es una preocupación permanente de la información a nuestra ciudadanía respecto de cómo prevenir
la afectación por este virus. Y precisamente en eso, en cómo prevenir, pensando en el que tenemos más biomasa, fue un año, mitad de año muy lluvioso, con lluvia muy concentrada en poco tiempo. Basta con darle una vuelta, por ejemplo, por aquí mismo, por la provincia de Concepción, camino a Hualqui, camino a Florida, vemos mucho matorral. En este sentido, me imagino que ese también es un factor en contra a la hora de intentar frenar la aparición de este virus, que puede ser mortal. Indudablemente, periodo de lluvia se nos ha prolongado hasta hace pocos días aquí en la región, y eso implica que hay un florecimiento de mucha quila, que es el alimento preferido del ratón colilargo, la laucha colilargo en realidad, para recordarlo, porque la laucha colilargo en el chilenismo, dado que en realidad del tamaño de la longitud habitual de este roedor, un tercio es el cuerpo y dos tercios es la cola, por eso es más bien de cuerpo un ratón chico, por eso decimos una laucha. Pero indudablemente que el alimento preferido es la quila, y hoy día tenemos mucha quila en toda la zona centro-sur del país y por ende en nuestra región muy claramente, y no solamente hacia los lugares de interior, sino que también incluso llegando a zonas urbanas, muy cercanas aquí a la ciudad. Sin ir más lejos, nosotros hemos detectado, dado algunos contagios, presencia en los cerros aledaños, particularmente en toda la zona que hay. A propósito de lo mismo, claro, el cerro que está allá donde le da la espalda al centro penitenciario. Es el Fundo de las Margaritas, me parece, quizá me puedo equivocar en el nombre. No recuerdo el nombre. Pero exacto, esa área también es un área compleja para intentar frenar, porque también aparece en estos centros penitenciarios también un factor de riesgo. Absolutamente. El hecho de tener esa gran cantidad de vegetación ahí es un predisponente a que habiten roedores en esa zona y que eventualmente se encuentran la posibilidad de desplazarse hacia el centro penitenciario en busca de comida, por ejemplo, y encuentran lugares por donde ingresar ahí, nos generan un problema como ha ocurrido este año. Ahora, tengamos claro que el ANTA es una afectación que, como decía, está extendida en todo el país y en América y en otras zonas del mundo. Y aquí, en lo particular, en Chile, tiene una expresión por el tipo de virus, porque hay varios tipos, varias cepas virales, pero aquí tiene una expresión muy peligrosa porque genera lo que se conoce como el síndrome cardiopulmonar por antivirus, que es un cuadro de mucha gravedad que obliga en la mayoría de los casos a un soporte de el organismo de las personas afectadas de altísima complejidad. ¿Cuáles son los síntomas ahí? En general, las personas evolucionan con cuadros febriles, tipo resfrío, y con fiebre muchas veces de pocos días de duración, mucha letargia, a veces hay un poco de coriza, pero mucho decaimiento, como dice la gente, malestar general, finalmente postración. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Invitar a toda la comunidad Universidad de Concepción a participar en el desafío Cuidemos Nuestro Campus a partir de esta inteligencia colectiva, de este trabajo colaborativo, asociativo, multiestamental, multinivel formativo. Nos permite encontrar soluciones a aquellas temáticas que a la comunidad le hacen sentido y necesidad de resolver. Estamos haciendo un llamado a la comunidad a participar de una iniciativa que supone comprometernos todos en los temas que dentro del programa hemos planteado como centrales, y para eso es una invitación a que se sumen, a que nos sumemos todos. Primero vamos a recibir ideas.
aportes desde toda nuestra comunidad universitaria, las cuales ustedes van a poder encontrar en nuestra página web. Vamos a elegir las 30 mejores iniciativas que van a trabajar de manera colaborativa y en apoyo con un experto. Si van a presentar en formato pitch, es decir, en 3 minutos, cuáles son sus propuestas de solución y con ello elegir a los 3 ganadores, que al menos va a ser uno de cada campus. Estamos muy motivados con participar de la idea, ¿cierto?, de entregar soluciones a algunas problemáticas que puedan existir. Así que estamos con mucha motivación de aportar también desde los conocimientos, desde la experiencia y desde nuestras propias necesidades como trabajadores a la universidad. Me gustaría invitarles a toda la comunidad estudiantil a participar, a que den sus ideas y que sepan que van a recibir de la universidad el apoyo si es que estas son buenas para poder llevarla a cabo y implementarlas y así poder mejorar nuestra comunidad en general. Este primer desafío esperamos que sea una oportunidad para que nuestros jóvenes aporten para nuestra comunidad también, porque también pueden postular funcionarios, aporten con ideas innovadoras que puedan ir resolviendo los problemas que nos aquejan en esta gran meta de mejorar las condiciones de vida de la comunidad universitaria. Pero si tuviéramos que elegir entre GOT y La Casa del Dragón. Imposible. Las dos son muy buenas. ¿Y Jon Snow, amiga? ¿GOT? ¿No? No, no la vi. Tranquila, Lau. Ahora sí lo puedes ver porque Max llegó a Mundo. Cámbiate y contrata a Mundo Go y Max en tumundo.cl o llamando al 600-9100-900. Mundo, calidad y tecnología al alcance de todos. Vamos a nuestra segunda entrevista del día de hoy. Como usted ya sabe, hay anuncios importantes en distintos municipios. Como ya saben, va a haber un nuevo edil en la comuna de Chiguayante. Pero mientras tanto, va definiendo detalles, analizando cómo fue toda la gestión y también recalcando algunos de los avances que ha surgido acá en la comuna de Chiguayante. En la comuna de Chiguayante, bien digo. Me acompaña aún el alcalde, José Antonio Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde, alcalde. Muy buenas tardes. Querido Carlos, muchas gracias a ti y a TVU, por supuesto. Bueno, al conversar de estos años en los cuales usted ha estado obviamente en el sillón municipal, me imagino que ha sido un momento de bastante reflexión, de bastante asumir todo lo que es como este próximo cambio, pero vamos por parte, desde que llegó a la comuna a lo que estamos viviendo actualmente. ¿Cómo evalúa todo lo que se ha vivido a nivel de gestión municipal? Nosotros hemos generado un gran desarrollo en nuestra ciudad de Chiguayante. La ciudad de Chiguayante era una ciudad pequeña, periférica, no tenía protagonismo ni tenía identidad. Nosotros le hemos otorgado una gran identidad, de tal suerte que hemos logrado una inversión superior a los 180 mil millones de pesos en distintas obras públicas: CEFAM, SAR, comisaría, parques, una cantidad de infraestructura deportiva. En materia deportiva nosotros no teníamos nada, hoy día tenemos un skate park, un patinódromo. Hoy día tenemos... Recuerdo un parque de calistenia aledaño también a la municipalidad. Exactamente, también. El parque de calistenia. Fíjate que no lo mencionaba nunca. Muchas gracias, porque tú debes vivir por ahí, Carlos. ¿Ah? Por ahí, sí. Pero también es parte de lo que hemos avanzado en materia deportiva. Una buena cantidad de kilómetros de ciclovías. Tenemos también la posibilidad de contar hoy día ya con 3 canchas de pastos sintéticos y vamos a dejar el complejo deportivo ANFA, ¿no es cierto?, a medio hacer por las distintas crisis de las obras públicas. Vamos a... Eso en materia de las obras, por nombrarte alguna que hemos hecho y que para nosotros han sido muy relevantes, por ejemplo, el mismo Cine Teatro Municipal, que conoce una buena parte de nuestra ciudad, en donde se han realizado conferencias muy importantes, pero además también obras de teatro, conciertos de coro, de orquestas, ceremonias, muchas ceremonias, inclusive estudiantiles, ocupan este primer cine teatro que tenemos.
diríamos que hay obviamente una cantidad también importante de obras de conectividad, la misma costanera. El otro día entregamos la continuidad de la 101 que une el sector de Chiguayante Sur con el sector de Manquimávida, y una cantidad de calles que nosotros encontramos sin hacer y que hemos logrado construir. Por tanto, diríamos que hay una gestión de 12 años muy prolífica, muy comprometida, muy responsable, una enorme cantidad de plazas. Ayer estábamos entregando para que se iniciaran obras en plazas que van a ser hechas de aquí a 6 meses más y que el próximo alcalde estará inaugurando. Vamos a, ¿le parece si conversamos entonces? Porque, claro, hablamos de deportes, hablamos de cultura, pero también recuerdo dentro de los trabajos que se han hecho, la misma que el trabajo de seguridad ciudadana, que se dio aportes para que tuviesen mejor eficiencia a la hora de hacer sus correspondientes trabajos, algo que es, obviamente, podríamos decir, la tónica de casi todo Chile, pero también hubo preocupación en ese mismo sentido. Si es que nos pudiese también conversar de eso, por favor, alcalde. Nosotros dimos origen hace 11 años atrás, hace 12 años atrás, a la primera oficina de seguridad de aquí, de la región. Y allí se puso un equipo como de 4 profesionales que, además de hacer otras cosas, hicieron proyectos importantes que ganamos, en donde ganamos recursos importantes, como por ejemplo hacer la primera plaza de seguridad que se hizo al final de la calle Chiguay, por ahí cerca al río. Y esa plaza, que era un tierral, se convirtió en una linda plaza que hoy día usan y gozan nuestros vecinos de ese sector. Y a continuación también fuimos instalando luces LED. Hoy día llevamos la mitad de las luces LED y, entre paréntesis, también ya nos ganamos el proyecto para completar todas las luces LED de la ciudad. Además de una enorme cantidad de alarmas comunitarias, una buena cantidad de cámaras en los distintos sectores de nuestra ciudad. Todo ello ha contribuido a disuadir al ladrón, ¿no es cierto?, al delincuente, pero también a proteger a nuestros vecinos. Y todo eso ha contribuido en ir generando también distintos comités de seguridad. Hoy día en la ciudad existen más de 35 comités de seguridad que todos ellos contribuyen a ir preparando, a ir entregando un adiestramiento para las reacciones pertinentes de los vecinos en torno a un evento delictual. Entonces, tenemos allí infraestructura que ayuda, pero por sobre todo el protagonismo de los ciudadanos para que esta ciudad tenga este estándar, este reconocimiento de seguridad de ser la primera ciudad en materia de seguridad de la región. Alcalde, bueno, hay una preocupación que yo siento que es más que legítima, porque generalmente cuando hay cambios de administración municipal hay preocupación respecto a la continuidad de ciertos trabajos. Usted mismo lo mencionó, claro, el proyecto de costanera de aledaño al río Biobío es algo que compete a Concepción, Chiguayante, Hualqui, pero también ese tramo Hualqui que están ansiado no solo por Chiguayante, sino por los mismos hualquinos. Voy a la pregunta, ¿cómo ve usted estas situaciones que se genera? ¿De qué estuvo pendiente o qué busca que ojalá la siguiente administración pueda finalmente continuar y finalmente cerrar estos episodios de conectividad que también son igual de importantes en la comuna? Claro que sí, mira, yo creo que al interior de nuestra ciudad, la avenida 105, donde yo vivo, que sostiene tramos de tierra, deberíamos terminarla. De igual manera, deberíamos terminar O'Higgins Poniente. O'Higgins Poniente es una vía alternativa para poder tener la conectividad entre el extremo sur y la mitad de nuestra ciudad, o el tercio de nuestra ciudad, hasta el cruce Santa Sofía, que es un cruce que nosotros ya dejamos para que se inicien las obras del soterramiento del Santa Sofía y la construcción del cruce en Pinares. Estos proyectos de conectividad son conectividad interna, muy importantes, porque cuando ocurre algún accidente o algún evento importante en el eje Manuel Rodríguez, se producen tacos importantes. La única manera de congestionar estos tacos es poder, ¿no es cierto?, sumar a las vías transversales, troncales, sumar también la posibilidad de agregar entonces una modernización y, en otros tramos, creación
de la calle O'Higgins Poniente. Pero también nosotros le vamos a dejar al alcalde iniciadas las obras de el término de la costanera entre Pascual Vinimeli y 8 Oriente. Y a continuación también estamos ya en el proyecto de ingeniería de detalles desde 8 Oriente hasta el límite con Hualqui. Esto de esta ingeniería de detalles debería terminarse en un año y medio más, ¿ya? Porque considera distintos tramos con una diversidad de soluciones. Hay en algunos tramos expropiación, en otros tramos hay relleno, pero en su mayoría tendrá que considerarse el enrocado que protege, ¿no es cierto?, la calle. Esto va a tener que complementarse con la inclusión de los humedales en el trazado vial para no perjudicar, no disminuir, no atentar contra los humedales. En Santiago y en tantas comunas lacustres existen vías que pasan por los humedales sin ignorarlos, sin terminarlos o exterminarlos. Y por lo tanto, yo creo que la solución de esta empresa de ingeniería es buscar el medio adecuado para darle continuidad a esta vía tan importante que es la costanera. Alcalde, aprovecho de consultarle, usted anunció hace un tiempo atrás en un punto de prensa que próximamente se iba a dar a conocer la misma renuncia. ¿Cómo han sido ya estas últimas semanas, estos últimos días en la misma gestión? Algo que puntual también, que se viva en la interna, por decirlo de una manera. Bueno, con muchas emociones, Carlos. Yo no soy de fierro. Y por lo tanto, si uno supone que a uno le da exactamente igual salir por una obligación legal, yo no creo en esto. Yo creo que la ciudadanía debiera elegir si un alcalde pues, que resulta hacedor, que resulta alguien que ha hecho muchas obras, que responde a la confianza electoral de los ciudadanos, debe salir o no. ¿Ya? Entonces, la verdad es que creo que lo más lindo que me ha pasado es servir a mis vecinos, es servir al prójimo en un rol tan importante como ser el jefe superior del servicio municipal de nuestra comuna de Chiguayante. Y le aprovecho de preguntar, así sin ningún tipo de preámbulo, después de esta etapa política, ¿qué sigue? ¿Parlamento en este caso? Hemos conversado con muchos vecinos. Recién vengo de una reunión. Pucha, lo vamos a tener que ir a ver a Valparaíso, se nos va a ir, nosotros estamos con usted, queremos que sea el primer diputado de la ciudad de Chiguayante, que trabaje junto, qué sé yo, a todas las organizaciones, pero ahora también que sea el diputado de más ciudades. Lo bueno que hizo en la ciudad sería bueno que lo haga también en la provincia de Concepción. ¿Y va a ser realidad eso? ¿Va a buscar ese cupo? Mañana vamos a renunciar al cargo que debería terminarse por plazo natural el 6 de diciembre y vamos a renunciar para prepararnos para desplegarnos como candidato en el Distrito 20. Yo quisiera decirles que esto a partir de una serie de conversaciones con distintas organizaciones deportivas, culturales, sociales y además también políticas, porque no solo mi partido está interesado en que yo vaya como candidato, sino que también otros partidos que encuentran que el liderazgo que levantamos en nuestro rol de alcalde traspasó las fronteras con el tema del GAP, eso justo, con el tema del Parque Nacional Nonguén, y hoy día hemos creado también una nueva asociatividad para la biodiversidad, para la defensa y promoción de la biodiversidad de Chile, que incluye ya a 18 municipios. Ya para ir cerrando la entrevista, alcalde, todo así como están los proyectos deportivos, los proyectos de distinto tipo, hay un sello que distingue en este caso la gestión. ¿Cuál piensa usted que va a ser el sello que va a dejar para la comuna en este caso? Es complejo. Nosotros tenemos varios sellos. Lo primero es la salud primaria de Chiguayante está tremendamente bien habilitada. Tenemos un SAR que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Tenemos un nuevo CEFAM maravilloso, un centro oftalmológico, laboratorio dental, la farmacia municipal, un centro médico Rucantú con medicina integrativa.
tenemos un gran despliegue en materia de derechos de los trabajadores de la salud. Quisiera contarte que en realidad hay obviamente un trabajo impecable que ha superado faltas de derechos, pero también incapacidades con las que atendían nuestros funcionarios a nuestros usuarios, a nuestros vecinos. También el ámbito cultural. Nosotros contamos con una buena cantidad de grupos que son el mejor coro de Chile, el mejor coro de niños de Chile, a partir justamente de estos festivales que se hacen, de estas competencias que se hacen a nivel nacional. Cantan ópera nuestros niños. La Big Band que ha tocado con la Andrea Motis, la orquesta de cuerda, el grupo de teatro. En fin, tenemos hoy día una actividad cultural intensa, viva, con diversas expresiones. Pero también tenemos campeonas mundiales como la Katherine Bollerman, sí, como la Rocío Muñoz. Hay un team de Chiguayante que es parte de la selección chilena de handball, por decirte, entre los grandes deportistas que hemos ido formando en estos 12 años, porque no solo Chiguayante en estos días se ha tratado de cemento y fierro, sino formación de seres humanos para que sean buenos, para que sean líderes y para que eso le otorgue también un desarrollo, un reconocimiento a la ciudad de Chiguayante. Chiguayante será grande por la grandeza de sus ciudadanos. Bueno, alcalde, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar atentos, ¿eh? Vamos a estar atentos a todo lo que va a ser la actividad, sobre todo para lo que acaba de anunciar, que es una posibilidad en el Parlamento Nacional. Muchas gracias por su tiempo nuevamente. Carlos, muchas gracias a usted y a TVU. Nosotros vamos a tomar contacto con Matías Schneider. Como ya lo sabe, se aproxima una nueva versión de los días de los, perdón, de los días de los patrimonios. Y sobre esto ya hay algunas actividades que se están produciendo a puertas de esto. Vamos a tomar contacto con Matías. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Mati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nosotros nos encontramos en el Monumento Histórico Nacional, el Teatro del Liceo Enrique Molina. Hasta este lugar llegaron las autoridades y también lo que ha sido parte de la comunidad del patrimonio que se genera acá en nuestra región del Biobío, específicamente por este Día de los Patrimonios que se va a conmemorar este fin de semana. Hay muchas actividades, pero este año está orientado para niños, niñas y adolescentes con jornadas interactivas para toda la familia. Queremos pasar a revisar justamente parte de los detalles con la Seremi de Cultura. Después de 6 años sin esta iniciativa, volvamos a retomar, entendiendo siempre que para nosotros como gobierno la infancia tiene un rol importante en la sociedad, son quienes definen nuestro futuro, y es por eso que este Día de los Patrimonios está dedicado a los niños, niñas y adolescentes, para que puedan conocer nuestro patrimonio de manera lúdica, de manera entretenida, con la familia, y que ojalá todos se sumen este sábado 16 de noviembre a acompañarnos en este hermoso Día de los Patrimonios. Ahí estaba entonces también lo que ha sido ya la tradición de generarse en este durante esta fecha, específicamente el Día de los Patrimonios. Sabemos que la región del Biobío no solo tiene patrimonios históricos como este, sino que también tiene patrimonios históricos naturales. Hasta este lugar, por ejemplo, también llegaron desde el Parque Pedro del Río Sañartu. Van a tener actividades, por ejemplo, para buscar el tesoro de Pedro del Río en el Santuario de la Naturaleza, así que hay actividades para grandes, para pequeños, para toda la familia, pero recordemos, está orientada a niños, niñas y adolescentes esta presente edición del Día de los Patrimonios. A nivel general, para que sepan un poco el panorama, la región del Biobío es la tercera ciudad del país con más actividades en lo que va a ser este Día de los Patrimonios, una instancia para salir, para distraerse, para disfrutar, y que le invitamos también a que revise justamente el sitio web para poder conocer acerca de todo lo que va a estar ocurriendo. Son diferentes las instituciones que van a ser parte, por ejemplo, museos, lo que va a ocurrir también acá, por ejemplo, en el Teatro Enrique Molina, porque aquí se va a iluminar, va a haber un espectáculo de luces donde la tecnología y el arte también se unen. Así que hay hartos detalles. Queremos pasar a revisar un poquito también, junto con el director también, de lo que va a ser este evento que se va a estar desarrollando en toda la región del Biobío, no solo en el Gran Concepción, en toda la región del Biobío. Llamado a las familias de toda la región a que se motiven y revisen la página, ¿no es cierto?, diadelospatrimonios.cl, para que descubran en cada una de las comunas de la región las distintas actividades que tenemos programadas para ellos.
Ahí estaba entonces, le dejamos la invitación para que se informe a través de las plataformas web, porque durante este fin de semana se va a estar desarrollando el Día de los Patrimonios en su edición 12.024 con diversas actividades en toda la región del Biobío para que se pueda disfrutar, se pueda vivir una instancia recreativa, de conocimiento también, de adquirimiento de cultura, de lo que es nuestra historia, nuestro patrimonio regional y nacional, y que también se pueda disfrutar de una forma entretenida. Así que le invitamos, obviamente, para que sea parte de lo que se va a estar desarrollando y a través de las diferentes plataformas, de las diferentes redes sociales, usted podrá conocer de lo que está ocurriendo acá también en nuestra región del Biobío. Perfecto, Matías, ya lo sabe, todos invitados a una nueva versión del Día de los Patrimonios. Van a ser distintos los puntos de interés, ya ve, me imagino, acá en el Campanil va a estar seguramente repleto para esa jornada de fin de semana. Vamos a otras noticias. La encuesta CACEN trata de dilucidar un poco la realidad socioeconómica del país. Importante con esta encuesta porque es la herramienta fundamental para que el gobierno logre hacer un catastro de cómo estamos como país y a raíz de esto hacer políticas públicas que traten de suplir estas necesidades. Vamos a ver su bajada local en la siguiente nota. Una realidad a nivel país, lugares donde los recursos son escasos y la calidad de vida es complicada. Los campamentos, comunidades que a nivel regional son alrededor de 200. Realidad que existe en el Gran Concepción y en otras provincias. Curanilahue, por ejemplo, registra un total de 45 campamentos, la comuna de Lota 25 y Talcahuano 23. Número que ha ido al alza por diferentes factores. El reconocimiento de estas realidades se vuelve necesario para la gestión de políticas públicas. En este caso, la encuesta CACEN será fundamental. Queremos reafirmar la importancia de esta encuesta, recordar que van a ser miles de hogares encuestados a lo largo de todo el país. Esta es la segunda encuesta más representativa que tiene el país, luego de lo que es el censo, que también tuvimos esa experiencia este año. El instrumento también permite estimar el porcentaje de la población y de los hogares en situación de pobreza por ingreso y pobreza multidimensional, la cual identifica carencias en 5 dimensiones clave: educación, salud, trabajo y seguridad social, vivienda y entorno y redes y cohesión social. Antecedentes que sean fidedignos es fundamental y poder recordarles la seguridad a las personas, a los hogares donde esta encuesta se desarrolle, de que sus datos van a ser protegidos y que van a aportar a tener un Estado con mejor información para construir un mejor bienestar finalmente para todo el país. En esta versión serán 7.675 viviendas que serán encuestadas en la región, trabajos que iniciaron a principios de noviembre y que continuarán hasta inicios del 2025. Son más de 7.665 hogares de la región del Biobío que se van a visitar por parte de encuestadores del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, que además portan una credencial con su nombre, con su RUT y además con un código QR que se puede revisar en www.cacen2024.cl. La pobreza multidimensional a nivel de personas para el año 2022 en la región fue de 14,1%, lo que implica una disminución estadísticamente significativa respecto al año 2017 de 3,1 puntos porcentuales. Así que invitamos a toda la ciudadanía que confíe en este instrumento que va a permitir levantar los datos para correctas políticas públicas. Esto mide primero pobreza por ingreso y luego pobreza multidimensional en 5 aspectos. En aspecto de vivienda, trabajo, educación, salud y cohesión social. Conocer la realidad del país para poder generar ayudas, prioridades no solamente del Biobío, sino de todo Chile. Te invitamos a ser parte de la. Vamos a noticias de nivel nacional. En este caso, como dimos a conocer al principio de nuestra transmisión de TVU Noticias Tarde, fue hoy durante la mañana en que se realizó este procedimiento por parte de la Policía de Investigaciones. En este caso, lo que están viendo ahí en imágenes, en este caso se tomó detenido finalmente
nuevamente al ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, esto tras los casos de presunta violación sexual de los cuales está siendo acusado en estos momentos. La denuncia habría sido emitida por parte de una de las personas que trabajó en ese entonces con el ex subsecretario del Interior. Entrando un poco en la misma cronología, fue cerca de las 12:20 cuando fue el arribo del vehículo que trasladó a Manuel Monsalve desde Viña del Mar. En este caso se va a estar estando en el cuartel para pasar la noche en el cuartel de la PDI, en este caso la Brigada de Delitos Sexuales, para lo que se especula que va a ser posteriormente su formalización durante la jornada de mañana, tal como están viendo en imágenes. Una situación, ya lo están viendo en el registro por parte de la prensa, en este caso completamente esposado el subsecretario del Interior, y claro, mucha gente comentando respecto a las circunstancias que tenían que darse para que finalmente ocurriera este proceso de detención por parte de la misma policía de investigaciones. Bueno, han habido reacciones durante este último tiempo. En este caso, el subsecretario actual, el actual subsecretario del Interior, Luis Cordero, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos, se refirió a este procedimiento efectuado por parte de la Policía de Investigaciones. Pasemos a escuchar algunas de sus palabras y así seguimos ahondando en la noticia. De un modo muy explícito y contundente, el presidente de la República, que lo que ha ocurrido hoy es una demostración que en Chile nadie tiene privilegios en el sistema de justicia y todos son iguales ante la ley. Lo segundo que me parece que es relevante, que es también indicio que la investigación avanza de un modo sustantivo, que la investigación que estaba llevando a cabo el fiscal Armendáriz está produciendo efectos, y yo creo que lo conveniente también es estar atento al contenido y alcance de la formalización que el fiscal Armendáriz probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana debería realizar en este caso en particular. Ahí están las palabras entonces del actual subsecretario del Interior refiriéndose a este proceso de detención y también posterior formalización que va a ser a las 9 de la mañana del día viernes del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Y claro, el timing es bastante particular. No olvidar que hace un tiempo, durante la jornada de ayer salió a emitir una entrevista uno de los familiares cercanos a la víctima, en este caso, refiriéndose a toda la situación, cómo va a afectar a nivel personal. Ya hay reacciones por parte de parlamentarios de nuestra región del Biobío. En este caso, el senador Gastón Savera se refirió a este caso y dijo: la justicia tiene que seguir funcionando y para eso el caso está radicado allí. En este caso, la diputada Marlene Pérez. Esto es lo que la ciudadanía estaba esperando, citando un poco las reacciones de los políticos. El diputado también, Roberto Arroyo: nadie está por sobre la ley, independiente de su cargo o influencia. Y también el alcalde de Concepción, Álvaro Ortiz, indicó, y cito: él ha dicho que va a colaborar en todo lo que se le ha pedido y esperamos que así sea. Ya lo sabe, mañana a las 9 de la mañana va a ser el proceso de formalización del ex subsecretario del Interior por estos casos, en este caso presunta violación que se le acusa a quien posiblemente era una de las personas más importantes y también posiblemente rostros más relevantes de lo que era la actual gestión del gobierno de Gabriel Boric. De esta forma estamos cerrando esta edición de TV1 Noticias Tarde, esperando que tengan una excelente jornada con imágenes en vivo y en directo de San Pedro. ¿Me pueden poner la pantalla completa? Porque la última vez me jugó una mala pasada. Yo decía, está todo expedito. Ah, no, parece que está todo bien ahí. Sí, ahí lo estoy viendo. Está todo bastante expedito en estos momentos, San Pedro de La Paz. Nos vemos, que tengan una excelente tarde.